Como dijo nuestra querida alumna, el mundo es de ustedes. Piensen que están en el mejor lugar y en el mejor momento. Estamos en la Argentina, un país que produce alimentos para 500 millones de personas en el mundo. ¿Está claro? Y ustedes están en este lugar trabajando para estas 500 millones de personas. Siempre decimos que si estamos, no es porque hicimos, sino porque Jesús nos mandó a que estemos acá. Entonces, cada actividad que hagan ustedes, cada vez que van a pensar en alguna actividad, en algún hecho, piensen que hay una persona atrás que está recibiendo este hecho, que está analizando lo que ustedes hicieron y que va a tener un beneficio. Así que, chicos, el mundo es de ustedes. Les deseo lo mejor, realmente. Creo que la relación que tuvimos fue muy fuerte. Son todos nuestros amigos, somos todos amigos. Espero que muchos seamos pronto colegas. No se olviden que el instituto es de ustedes. Les esperamos, vengan siempre. Ocupen el instituto. Así que esto es solamente más que una despedida. Una despedida, una hasta mañana. Mañana vamos a estar juntos de vuelta, luchando por esta gran Argentina. ¿Estamos? Bueno, ahora un poquito para la gente. No nos olvidemos que somos técnicos. Técnicos, orgullosamente técnicos. El país se desarrolla a base de una matriz técnica. Y el 15 de noviembre se festeja el Día de la Educación Técnica en conmemoración a la creación del viejo CONET, de la Comisión Nacional de Educación Técnica, que fue creada en 1956. En aquel momento el presidente dijo, nos hace falta 1 millón de técnicos para desarrollar este país. Todavía no logramos 1 millón de técnicos, pero estamos encaminados. Nunca se olviden de que el país se basa y se mueve por las tecnicaturas. Entonces, salimos de acá con orgullo, con la frente en alto, contando al mundo que somos el técnico y tenemos el país en nuestro espacio. Somos argentinos. Ahora, agradecimiento a las personas que nos acompañan, a mi amigo, colega, Sisto González, al señor Juez de Paz, que nos acompañó sistemáticamente en todos los actos y todos los hechos del instituto, a nuestro querido diácono, esposo de un alumno, o sea, Martín, lo habrá sufrido él, que está en la unidad de estudiar, a la coordinadora de la guardería, que sin la guardería no podíamos estar adelante, y a mi ex alumno, hoy concejal, ¿no es cierto? A Yalita, me decía Juan. Y para terminar, nuevamente, las felicitaciones a los colegas. Sin el esfuerzo incondicional y apoyo de los colegas al instituto y sin el soporte para los alumnos, nosotros no hubiéramos llegado a este momento. Cada docente, más que especialista en su área, es una persona de bien, una persona que piensa en el bienestar de cada alumno y de cada argentino. Entonces yo pido para los egresados de los docentes un fuerte aplauso. Muchas gracias.